Bueno, ahora sí estamos, ya estamos con Nicolás Fuchs, recién llegado de Polonia, de su último rally. Nico, esta vez tuviste varios problemas nuevamente, al comienzo, sobre todo con la bomba de combustible. Sí, un problema eléctrico con la bomba de gasolina. Creo que hemos mejorado mucho con el auto, nos falta mucho de aprender por la hoja de ruta. Una carrera como Polonia muy rápida, mira, pilotos experimentados como Hirvonen o Latvala, finlandeses, que yo pensé que iban a caminar mejor ahí, tuvieron problemas. Era una carrera que era muy rápida y a mitad de la curva había muchos huecos, entonces te podías sacar de la línea y perder muchos minutos, ¿no? ¿Y cuánto te demoraste en solucionar lo de la bomba? No, la gasolina habremos perdido unos 40, un minuto parado moviendo cables. Comentando. Primero prende la carrera. Se apagó, pero se solucionó. Después, el día sábado, en la segunda pasada de los Primes, por esquivar una piedra me llevé otra, bajé una llanta. Es un tema de aprendizaje de este año, ¿no? Pero bueno, qué mala suerte, en verdad, que justo en los primeros primes. Esos son los primeros primes los que te frenan siempre, ¿no? Creo que no hay nada que explicarlo, ¿no? No es culpa del equipo, eso no tenía es nada problema, que ver, ¿no? Que no hay ni siquiera a quien echarle la culpa. Es una en cosa ese que... momento no hay a quien echarle la culpa. Puedes pasar, ¿no? Nos ha pasado en campeonatos nacionales. Después el auto no falló en toda la carrera, no tuvo ningún problema. La carrera era durísima el día... Muchos golpes y no tuvimos que cambiar una pieza al auto, ¿no? Claro, es una pequeña mala suerte que siempre tienes, pero ojalá que se vayan yendo todas estas. Ya está yendo, ya. Juntas, ¿no? Que se vayan juntas. Pero también tuviste un problema, se te rompió la suspensión, en un especial. Cuando bajé la llanta y decidí ir a ver un plan y acabar la llanta con la llanta baja, se terminó rompiendo un brazo delantero del amortiguador, del trapecio, y teníamos el repuesto dentro del auto y lo cambié. Y acabamos la carrera, ¿no? ¿A tú mismo lo cambiaste? Yo mismo lo cambié, sí. La suerte de ser mecánico. Lo cambiamos bastante rápido, justo estaba George Donaldson, que es el de la radio, y decía, esto es increíble, lo cambiamos rapidísimo, no penalizamos nada, llegamos a los premios exactos y todo. Qué bueno, ¿eh? Felizmente lo habían dejado del día anterior de la remota service, no lo habían bajado del auto de trapecio. Qué tal suerte, en medio de la mala suerte. Así es. ¿En el campeonato cómo caminas ahora? Venimos sextos. Yo sabía que en un año de transición, con el motor de Cerdeña, con el Cardán en Argentina, la caja en Portugal, el puente en México. No creo que no es un mal año. Hemos demostrado que hemos peleado primes y eso es lo más importante, ¿no? Bueno, y aparte también que está con uno, los pilotos de punta son europeos que están ahí, que conocen esa pista, ¿no? De muchos años, siempre han corrido. Ten en cuenta que todo Matana, que han sido pilotos oficiales de World Rally Car, aparte, ¿no? Tienen muchos años de experiencia en todo este tipo de caminos y en este tipo de autos. Pero tenemos una toma de Fox Sports, donde está tu Super Prime primero, que sales con Tanak. ¿Qué pasó ahí? No, es complicado hacerlo partir en el asfalto del auto sin que se apague, ¿no? Y por tratar de hacerlo partir más fuerte, medio que tosió un poco el auto, y tuve que apretar el embrague de nuevo antes de que se apague, y volverlo a sacar. Y ahí te sacó los 2 segundos, porque después venía lo mismo. Así es, pues. Los nervios a veces un poco, la gana de salir antes que el otro, te pueden jugar una mala pasada, ¿no? Sí, bueno. Todos los que hemos corrido, todos los que han pasado. Y ahora viene Finlandia, complicado también. Justo Dima, que estuvo desarrollando las llantas nuevas para asfalto, y hablamos con ellos y estamos cambiando la fecha de Finlandia por una de asfalto, para el desarrollo de las llantas también con ellos, ¿no? Ah, porque por eso no iban a España, ¿no? Ahora vamos a ir a España. Ahora van a España. Así es, la cambiamos por eso. Justo estaban probando las llantas en Córcega con Ketoma y con Tanak, y habían mejorado mucho la llanta. O sea que... Eso es bueno porque... Hasta hacer ver otra vez mis millas para ir a España. Así es. Pero bueno, porque ya conoces España, pues no sería la tercera. Es por la idea, ¿no? Ir a España una carrera que conoces y es mixta, tierra y asfalto, y probar las llantas. Y sumar más horas de experiencia de este auto que nunca lo he manejado en asfalto, claro. Y ver qué puede pasar, ¿no? Exacto. Bueno, Nico, la próxima es Argentina. La próxima es Argentina, se cambió una semana, nos estamos partiendo el 22 hacia Argentina. Se va a correr el mismo premio que el Mundial, a Jochingo Agua de Oro, sí, 50 kilómetros. ¿No lo conoces? No lo conozco, pero va a estar muy, muy bonito, ¿no? Bueno, te deseamos mucha suerte, hermano, en tu próxima carrera, de todas maneras. No, muchas gracias. Muchas gracias.